Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bulnes Trabaja y Crece. La cita los días miércoles a las 22 horas por Moldes Cable Color Frecuencia 2 para compartir este programa que hemos llamado Bulnes Trabaja y Crece, llegando a las localidades de Tosquita, Coronel Moldes, Las Vertientes, Chaján, Suco, Malena y Bulnes, desde donde reflejamos el acontecer diario de la localidad. Hoy, como todos los miércoles, estoy maquillada en el Centro de Estética Mujer Plena de Mercedes Burcio de Pariani y Cecilia Pariani. Mercedes Burcio de Pariani, esteticista. Un lugar para renovarte, embellecerte y sentirte bien. Tratamientos cosmetológicos, limpieza e higiene profunda de cutis, nutrición y lifting, peeling, tratamientos para acné, maquillaje social y artístico, alta frecuencia, microdermoabrasión por puntas diamantadas y dermomasaje neumático, masoterapia, masajes reductores, descontracturantes, drenaje linfático manual en abdomen y piernas, tratamientos corporales contra la celulitis, depilación descartable. Para verte bien, consulta a Mercedes Burcio de Pariani, esteticista. Turnos 465-928 o al 155-94-391. Jorge Dixon 360. Nos acompaña Más Ideas Decoración. Estoy vestida en Liberty Boutique de Daniela Latini en Pasaje Italia 265 de la ciudad de Coronel Moldes. En Liberty vas a encontrar todas las tendencias de la moda de esta temporada otoño-invierno. Todos los accesorios que buscas, toda la bijú, un lugar que no podés dejar de visitar, recordando que Daniela también ha incorporado alta costura. Estoy peinada por Laura Bollino Coafer. Para un evento especial, para un peinado distinguido, te invitamos a que visites a Laura Bollino. También nos acompaña Joyería y Relojería Macaño, la tradicional esquina de los regalos en San Martín 101 de la ciudad de Coronel Moldes. Un lugar muy especial donde vas a encontrar joyas que marcan una tendencia. Hoy luzco un hermoso medallón, los anillos infaltables en plata y oro, también en Murano, al igual que el medallón y los aros muy importantes que estás observando. Un reloj en composé, fíjate, muy lindo. Todas las marcas y todos los modelos de relojes los vas a encontrar en Joyería y Relojería Macaño. Vamos a dar comienzo a nuestro programa con información que tiene que ver con hockey. Y el sábado pasado se llevó a cabo un encuentro de categorías inferiores en la localidad de Bulnes, por supuesto organizado por la escuela Agustín Galo, donde participó la Universidad Nacional de Río Cuarto, Urucuré, Everton, de la ciudad de Coronel Moldes y la escuela Agustín Galo. El encuentro comenzó desde las 10 horas, finalizando aproximadamente a las 14 horas. Se vivió una jornada agradable donde todos los equipos tuvieron la posibilidad de jugar y disfrutar de diversos partidos. Una vez finalizados los partidos y el almuerzo, alrededor de las 16 horas, se jugó un partido pendiente entre la escuela Agustín Galo y Everton por la Asociación Civil Regional Amateur de Hockey del Sur de Córdoba.
este partido venía pendiente de la primera fecha, donde Everton cayó derrotado por 17 tantos. Según opiniones del profesor Jorge Casariego, dice que fue muy superior el equipo de la localidad de Bulnes, y en realidad para el equipo de Everton el objetivo es crecer en cada partido, lo toman como un entrenamiento que los ayuda en el futuro para poder afianzar posiciones, técnicas y tácticas de juego, teniendo en cuenta que hay nuevas jugadoras y es muy difícil competir con equipos que ya hace tiempo que vienen desarrollando este juego tan apasionante como es el hockey. Continuamos con más información, está referido también al deporte, pero vamos a hablar de bochas, el campeonato aniversario del Club San Lorenzo de Bulnes. Por parejas y en dos categorías de 4 puntos, 2 jugadores de segunda o bien uno de primera y uno de tercera. Y la otra categoría de 2 puntos, 2 jugadores de tercera. Este campeonato llevará el nombre del señor Osmar Chocho Budín, un gran dirigente de la institución, entonces el reconocimiento, y por eso se ha denominado así a este campeonato aniversario del Club San Lorenzo de Bulnes. Ahora sí, vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más Bulnes, trabaja y crece, esperanos. You sick. 20 de mayo en Bulnes, Festival de Destreza, Jineteada, Folclore y Chamamé. Organiza Club Atlético y Social San Lorenzo. 10 horas destrezas, 13 horas almuerzo criollo, 14 horas espectacular desafío de jineteada, 15 tropillas, más de 60 montas, 11.500 pesos en premios. Capataz de campo, René Titarelli. Payador, Miguel Julián. Anima, Miguel, el Zorrito Ávila. Folclore con Ramón Silvera, Juan Perdiguera, Daniel Salazar y las guitarras moldenses. Actuación especial de Félix Prato y su conjunto. Veterinaria Tarquino del doctor José Bergesio. Clínica de pequeños y grandes animales, productos veterinarios, semillas. En esta campaña de cosecha gruesa, silobolsa Plastar. Atención permanente de los doctores José Bergesio, Carlos Rógora. Asesoramiento del ingeniero agrónomo Leonardo Bergesio. Veterinaria Tarquino, valorando el pasado y proyectando el futuro del campo bulnense. 25 de mayo 355, Telefax 494-067, Bulnes. Sin ningún sentido la llevé de ausencia. Liberty Boutique de Daniela Latini, un lugar pensado para vos. Creatividad, imaginación, personalidad. Modelos exclusivos. Liberty es el sitio ideal para encontrar lo que estás buscando. Para damas y caballeros, talles especiales hasta el 70. Los bebés y niños tienen su espacio. Todas las tendencias para adolescentes. Hay que pedirle más.
Daniela Latini, diseños de alta costura, creados de acuerdo a tu personalidad, cuidando cada detalle. Bautismos, comuniones, 15 años, egresos, novias, madrinas, eventos especiales. Liberty Boutique, en Pasaje Italia 265. Teléfono 465-967 Coronel Moldes. Los esperamos para seguir compartiendo gratos momentos. Continuamos en Bulnes Trabaja y Crece y hoy tenemos un programa a todo deporte porque vamos a estar hablando de la agrupación de Niños Unidos del Sur Cordobés, teniendo en cuenta que el domingo pasado también se llevó a cabo la tercera fecha de este campeonato denominado Agustín Galo y premiación de Diario Puntal. Con respecto a la zona B, se jugó en Del Campillo en Barrio Quirno y en la zona A se jugó en la localidad de San Pacho y organizado por el Club Confraternidad. Se contó con la presencia de 8 escuelitas de la zona A más una escuelita de San Pacho dirigida por el señor Jorge Linardi, llamada 2 de Abril. El encuentro contó con alrededor de 350 niños y una gran cantidad de público. En la misma, vamos a comentarles a todos ustedes que se dieron los siguientes resultados y estamos observando imágenes del primer encuentro que se llevó a cabo en Bulnes y el segundo en la localidad de Coronel Moldes. En la categoría 99-2000, Confraternidad 0, la Escuela Independiente Azulgrana 6, Chaján 6, Errisca 1, Everton 1, Los Celestes del Parque 0, Los Cóndores 1, Confraternidad 2, Independiente 4, Everton 0, Los Celestes 1, Agustín Galo 1, Errisca 0, Los Cóndores 2, Agustín Galo 0, Chaján 4. Pasamos a la categoría 2001-2002, donde los Cóndores obtuvieron un gol con Fraternidad 4, Everton 2, Los Celestes 1, Agustín Galo y Chaján empataron 0-0, con Fraternidad 1, la Escuela Independiente Azulgrana 2, Errisca 2, Los Cóndores 0, Los Celestes 1, Agustín Galo 1, Independiente Azulgrana 2, Everton 0, Errisca 3, Chaján 3. Y con respecto a la categoría 2003-2004, Agustín Galo 0, Chaján 3, Los Cóndores 1, Confraternidad 3, Errisca 1, Chaján 2, Everton 1, Los Celestes 0, Independiente Azulgrana 3, Everton 0, Errisca 3, Los Cóndores 0, Confraternidad 0, Independiente Azulgrana 5, Agustín Galo 0, Los Celestes 0. Todo esto entonces con respecto a los resultados de la tercera fecha, pero también tenemos la tabla de posición de la zona A. En la categoría 99-2000, la Escuela Independiente Azulgrana 15 puntos, Chaján 14, Everton 11, Errisca y Agustín Galo 7, Confraternidad Los Cóndores y Belgrano 6 puntos. Con respecto a la clase 2001-2002, Independiente Azulgrana 15, Chaján 13, Confraternidad 11, Agustín Galo 10, Everton y Errisca 8, Los Celestes 4 y Los Cóndores 3. En la categoría 2002-2003 la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Chaján 15, Independiente Azulgrana 14, Errisca 12, Everton 11, Agustín Galo 6, Los Celestes 4 y Los Cóndores 3. Con respecto a la primera y reserva, el domingo se va a jugar la tercera fecha con los siguientes partidos que se van a jugar 13:30 y 15:30. Municipal de San Basilio La Cautiva, Municipalidad de Chaján Los Celestes, La Fiore de Adelia María Los Cebollitas, Argentinos de Río Cuarto ante Avellaneda de Tosquita. Todo esto entonces con respecto
a la agrupación de Niños Unidos del Sur Cordobés en sus diferentes categorías. Ya la próxima semana vamos a estar compartiendo lo que sucedía en la zona B. Ahora sí, vamos a la pausa comercial. Ya continuamos con más Bulnes Trabaja y Crece. Esperanos. Tenés que construir, tenés que cambiar tus aberturas. ¿Pensaste en aluminio? En Bulnes, Alufer, carpintería de aluminio de Iván Antonio Fernández. Aberturas a medida, mamparas, mosquiteros, banderolas. En 1353 de Bulnes, Alufer. Email alu-fer@yahoo.com.ar. Alufer, aberturas del futuro. Querida, ¿qué comemos hoy? Ya te cuento, porque hoy cocina Doña Marta. ¿Comidas como en casa? ¡Qué rico! Me dijeron que Doña Marta prepara unas delicias súper caseras y de gran calidad. Sí, preparan sus productos y atienden a los clientes bajo el eslogan Rico para comer. Como decía la abuela, carnes de cerdo, ave, vacuna, pescado, en pastas, tallarines, ravioles, panzones, capeletis, canelones, ñoquis. Doña Marta prepara tartas de jamón y queso, zapallitos, berenjenas, choclo, variedad en pizzas, empanadas y sándwich. Para pedir y disfrutar, Doña Marta, comidas como en casa. Servicio de delivery. Comunicate al teléfono 466-870 en San Martín 40, Doña Marta. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida. Veterinaria El Gringo, del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo, venta de núcleos Betifarma, también alimentos alaminos, venta de grupos electrógenos, compresores, desmarelladoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo, siempre junto al productor agropecuario. Desde Coronel Moldes al país, Carnes El Pichón, Sociedad Anónima, Matarife Abastecedor, Trozadero de Cerdos y Vacunos, Línea de Productos Cerdos y Compañía. Llame a Carnes El Pichón, 03582-481-898, 15-594-960. 15-594-961, 15-594-962. Carnes El Pichón, venta al público, Dante Alighieri 581, Coronel Moldes. Continuamos en nuestro programa Bulnes, Trabaja y Crece. Como siempre, te invitamos a sintonizar LRN 769 Buenas Ondas FM, la radio que suena donde vos estás, con una programación muy variada. Entre amigos, de lunes a viernes, de 9 a 12 y 15 horas, la mejor de las mañanas, con música, información, buena onda, conduce Jorge Curletti, Anaí Arburúa y la participación de Alberto Bucini con las noticias de la localidad de Bulnes. Buenas Ondas Deportivas, de lunes a viernes, la primera edición de 8 y 30 a 9 horas, la segunda edición de 12 y 30 a 13 y 30 horas. Conduce Jorge Curletti y este programa orientado especialmente al deporte local. Hierbabuena, los días lunes, de 11 a 12 horas, ecología, alimentación saludable, aromáticas, conduce la doctora Nora Heinzmann. Vivir mejor,
los lunes a las 20 horas, temas referentes a la prevención y promoción de la salud. Conduce la licenciada Griselda Cetur y Anaí Argurúa. Ahora Boca, los lunes a las 20:30 a 21:30 horas, programa partidario, todo lo relacionado a Boca, pasado, presente, futuro. Conduce Roberto Urruchúa. Compacto Deportivo, los miércoles de 19:30 a 20:30 horas. Entrevistas, noticias, curiosidades, historias. Conducen Jorge Curletti, Lucio Bendaján. Momento Animal, los días jueves a las 17:30 horas. Pensando en nuestras mascotas, conduce el médico veterinario Roberto Urruchúa. Buenas Ondas en la Constelación de Orión, los jueves a partir de las 18:30 horas. Horóscopo, leyendas, buena música, conduce Irma López. Ser Mujer, los días viernes a las 11 horas. Magazine para la Mujer, conduce Anaí Argurúa y participa Ramona Aguilera. Paren, me quiero bajar, los días viernes a las 19 horas. Notas inéditas, buena música, entrevistas. Conduce Silvia Canale, Lucio Bendaján. Contrarreloj, viernes y sábados de 21 a 23 horas. Música, sorteos, DJ en vivo, conduce Gustavo Álvarez, producción Flor Álvarez. Comunicándonos los días sábados desde las 10 de la mañana, concursos, música. Interactuando con los oyentes, conducen Jorge Curletti, Anaí Argurúa. También las transmisiones de fútbol los días domingos. Relata Coti Gregorat, comenta Jorge Curletti, análisis Daniel Martín, comerciales y estadísticas Lucio Bendaján, en los estudios Anaí Argurúa y todo el automovilismo Fierros a Fondo con César Curletti. También recordarles que nos pueden escuchar a través de internet en www.buenasondasfm.com.ar. Responsable de la página web, Diego Borghi. Y también hemos incorporado el programa Solo Motores los días martes a las 19 horas con la conducción de Juan Manuel Merlo. Y los días miércoles a las 18:15 horas un nuevo programa Golf y Radio con Pablo Piatis Agia para contarnos todo acerca del mundo del golf. Y algo más que quiero contarles a todos ustedes que tiene que ver con nuestra página web totalmente renovada. Te vas a enterar de todas las noticias del ámbito deportivo. Nos escuchas en vivo, pero también vas a poder vivir los programas de Bulnes Trabaja y Crece a través de internet en nuestra página. Así que te invitamos a que si un miércoles no lo podés ver a través de la tele, lo podés ver a través de internet en www.buenasondasfm.com.ar. Too much of anything can make you sick. We'll be right back.
otro. Supermercado El Puente de Claudia Barroso y José Granero. Excelentes precios, cordial atención y gran surtido en comestibles. Frutas y verduras de muy buena calidad. Fiambres, lácteos, helados, golosinas. No podés dejar de visitar la vinoteca. Artículos de limpieza en general. Productos Lai. Supermercado El Puente. Siempre pensando en la economía familiar. En San Martín 292, teléfono 494-055 de Bulnes, supermercado El Puente. Este amor que me mata, este amor que no entiendo. Farmacia Bulnes, de Ana Basso de Vergesio. Parte de la familia, siempre. Atención permanente y personalizada. Venta de pañales. Artículos para bebé, perfumería, el lugar para tu belleza. Y en anexos, detalles que resaltan tu elegancia. Se reciben mutuales en 25 de mayo 363, teléfono 03582-494-003. Farmacia Bulnes, un estilo diferente. Y me pregunto. Me veo bien, le digo sí. Too much of anything can make you sick. Continuamos en Bulnes Trabaja y Crece, recordando que el domingo pasado en el circuito Pedro de Valle se llevó a cabo la segunda fecha de los torneos automovilísticos que organiza y fiscaliza el Club Peñarol de Bulnes en sus 5 categorías. Allí estuvimos transmitiendo para la radio Buenas Ondas FM y también para compartir todas las imágenes en nuestro programa Bulnes Trabaja y Crece, con los relatos de Juan Manuel Merlo y en la cámara César Curletti. Vamos de lleno a Fierros a Fondo. Apago el motor para escucharlo mejor. We'll be right back.
Bienvenidos a Un Fierro a Fondo, en la segunda del año. Estamos instalados en el Pedro de Valle de Bulnes. Un marco de público imponente y la cantidad de autos realmente quedó chico. El parque cerrado para los vehículos. Impresionante la cantidad de máquinas que hay presentes hoy en el Pedro de Valle para la segunda fecha después de varias postergaciones. Nosotros en Fierros a Fondo le vamos a mostrar el turismo en pista clase 1. Allí 22 autos a la hora de clasificar. Imponente el marco de pilotos en esta categoría. El ganador de la clasifica, el piloto de San Basilio, Darío Papes. La vuelta más rápida, 41.977. Seguido de César La Yegua Coco. El piloto de Ensenada, la vuelta más rápido, 42.094, a 117 milésimas de la punta, muy cerquita. El tercero, el campeón, también de San Basilio, Ezequiel Viña, 42.117, a 149 milésimas de la punta, pegadito. Cuarto, Maciel Más, pero el piloto local, el bulnense, a 148 milésimas de la punta, muy juntitos todos, ¿no? 42.125 para Maciel Más, pero Marcelo Risotti cayó en la quinta colocación de la clasifica. Para Marcelo Risotti, 42.162 a 185 milésimas de la punta, impresionante, ¿no? Los cinco pilotos ahí pegaditos en 200 milésimos, no se sacaron diferencia prácticamente de primero al quinto. El sexto, Emiliano Liosep, también cerquita, ¿no? A medio segundo, 42.447 para Emiliano Liosep, que fue el sexto. El séptimo, Ezequiel Piccini de San Basilio, 42.848 para Ezequiel Piccini. El octavo, Santiago Franchelli, 42.958. El noveno, Sergio El Cuni Arias, 43.065 a un segundo de la punta. Nueve máquinas en un segundo, la clasifica apretadísima del turismo en pista clase 1. Danilo Cardoso fue décimo. Décimo primero el piloto Coronel Molde, Jacobo Bergatello, 43.254 a un segundo, 277 milésimas de la punta. Fabio Vinci, que andaba con algunos inconvenientes, fue décimo segundo, 43.272 a un segundo, 295 de la punta. Mauro Pizarro fue décimo tercero. Décimo cuarto, Daniel Carrizo. Décimo quinto, el piloto de Bulnes, Carlos Companucci, 43.822 a un segundo, 843 milésimas de la punta para Carlitos Companucci. El Flaco Negrete fue décimo sexto, 43.900 para el Flaco Negrete. Franco Ángel Banucci fue décimo séptimo, 44.295. El Roy Calde fue décimo octavo. Décimo noveno, Solano. Vigésimo, Gustavo Leiría. Sin tiempos, el subcampeón de la categoría, Carambrogio. Y sin tiempo también, Marcelo Muguerza con el 23. El promedio del Poleman, del Pole Position, de César La Yegua Coco, 87 kilómetros, 476 metros la hora. Continuamos con un poquito más de previa del turismo en pista clase 1. En segundos ya se vienen las series, el repechaje, porque hubo repechaje, y la final del turismo en pista clase 1. Osvaldo Flaco Bacino presenta la herramienta de punta, descompactador de suelos Pampero, modelo CX, con rejas de corte de 100 o 180 milímetros, modelo CM, con rejas de corte de 350 milímetros, no rompe la cama de siembra, es Pampero, y está todo dicho. Desnuda verdad en mi
hecho que va decidiendo morir por amor. También las afamadas casillas El Imán, fabricadas a tu preferencia. Los sueños no tienen fronteras, escapan del yugo de la realidad. En Bulnes los espera pegadito a la ruta E86, con los mejores precios y planes de pago, Osvaldo Vacino. Seguro que con el flaco hace negocio. Esa que lleva en las manos, que corta las alas de la libertad. Carnicería Juanjo. Carnicería Juanjo. La mejor opción siempre. Carnes de ternerita, embutidos puros de cerdo, pescados, verdulería y comestibles en general. En Avenida 9 de Julio, 681 de Coronel Molde, te espera Carnicería Juanjo. Vení, visitanos, seguro que saldrás ganando. En calidad, atención y precios, Carnicería Juanjo. La mejor opción siempre. Ezequiel Piccini, el Cuni Arias, Jacobo Borgatello, Mauro Pizarro, Carlitos Compagnuzzi, Franco Barucci, Pablito Solano, y en el último lugar el amigo Carcito Ambrogio se va a poner en marcha. Semáforo en rojo, cartel de uno. Para adelante nomás, en punta partió la máquina de Darío Pape, segunda Ezequiel Viña, allí viene Ezequiel, viene el chino Rizzotti, Cuni Arias, se abre el camino, el Cuni de este cuarto, quinto lugar para el flaco Piccini, se viene Borgatello de atrás, viene Pizarro, viene también con Pagnuzzi, va Banucci, va Oscar Ambrogio por afuera, Pablo Solano queda en la última posición, a ver el frenaje, se tira por adentro y por afuera, los muchachos no se perdonan nada, van al frenaje, van a buscar, a ver dónde pueden frenar un poquito más adentro para ganar la posición. Primera vuelta, Mauro Pizarro, trompazo de Mauro Pizarro, trompo de Mauro, se va quedando en la última posición. A todo nada se va nomás. Va para un nuevo giro, la tercera de la vuelta. Allá vamos, muchachos, a todo nada, un golpe en la puerta trasera de la izquierda, Mauro Pizarro. El toque que recibe de Carlos Compagnucci en la primera vuelta, la última curva, al ingreso de la recta, que perjudica a Mauro Pizarro. ¿Habrá juego de equipo? Sí, a ver, va Arias que lo deja pasar, el Cuni, hay nuevo cuarto que es Oscar Ambrogio y se viene para adelante. Bueno, ahí estaba el juego de equipo del Palomo Competición, viene Darío Papes en una línea, viene para el último giro, viene Papes, va el Chelo Rizzotti primero, hizo un 2-1, Rizzotti hizo un 2-1, Rizzotti primero, segundo Villa, tercero Papes, cuarto ya está Ambrogio, quinto lugar para el Cuni Arias, sexto Borgatello, más atrás Piccini, Banucci, viene también con Pagnuzzi, viene Mauro Pizarro, hizo un 2-1 el Chelo Rizzotti. Eso se llama un 2-1, ¿no? Rizzotti. ¿Cuántas carreras ganadas de esta manera? ¿Cuántas? Las mañas que tiene este muchacho. La muñeca, señores, gana el Chelo Rizzotti. Hizo un 2-1, salió mal Viña, salió mal Papes y se lleva el triunfo. Se va por la bandera cuadro, señoras y señores, va a ganar. ¡Ganó el Chelo Marcelo Rizzotti! Segundo Viña, tercero Papes, cuarto Ambrogio, el último llegó cuarto. El Cuni Arias, sexto Borgatello, séptimo Piccini, octavo Banucci, noveno Carlitos Compagnuzzi, décimo Mauro Pizarro. Final para la primera serie, señoras y señores, primera serie ganada por la máquina de El Chelo Marcelo Rizzotti. Final. Apago el motor para escucharlo mejor.
Tenés que construir, tenés que cambiar tus aberturas. ¿Pensaste en aluminio? En Bulnes, Alufer, carpintería de aluminio de Iván Antonio Fernández. Aberturas a medida, mamparas, mosquiteros, banderolas. En Mitre 153 de Bulnes, Alufer. Email alu-fer@yahoo.com.ar. Alufer, aberturas del futuro. Francelli va también más atrás, Cardoso, viene también Flavio Vilches, Carrizo, allí está la máquina de Negrete, más atrás está la máquina de Recalde, de Alegría, de Marcelo Muguerza, todo listo, bandera, que se pone en marcha ahí, César Coco, ay, cómo se encimaron allí los muchachos en la largada. Una apretadita por todos lados, pero bueno, son la largada. Vamos a ir más, pero el local lo va empujando a César Coco. Dice, dale, pibe, dale, acelerá, porque vengo yo también. Allí viene la máquina roja de las Ensenadas en la punta de la carrera. Viene segundo, la máquina de más, pero tercero va la máquina Emiliano Lioz, el Mayo Franchini. Ya está en el quinto lugar. Un misil trajo Flavio Vilches, el de Coronel Molde. Ya lo superó también a la máquina Danilo Cardoso. Viene Gabriel Negrete, viene Daniel Carrizo. Vienen como locos los muchachos, le pegan a todas las gomas, allí viene, como vienen todos apretaditos los pibes, hace rato detrás, Recalde, de Alegría, de Marcelo Muguerza, pasan todos, y se viene donde mejor va, me parece el auto, de Maciel Másper en la parte trabada. Viene muy, pero muy bien, tanto César como Maciel Másper en la que es la lucha por la punta. Atrás, el único que logró adelantarse fue Flavio Vilches, que está quinto. La pelea parece ser entre los dos primeros, pero Emiliano Lioz y Santiago Franchini, el Mayo, están en la dulce espera de alguna equivocación de los dos primeros. Así tiraron un par de gomos y vienen los muchachos a todo nada, Sale un poquito mejor armado. César Coco de la 1, ingresa a la recta opuesta. Va el puntero, va la máquina roja con la mecánica Darío Tibaldi. Segundo viene Maciel Más, pero tercero Lioz, que ya se cortó, Y ahí va, va Flavio Vilches contra dos de Moldes, Flavio Vilches de atrás lo quiere superar al Mayo Franchini. No va a ser fácil. Allá lo pasa Daniel Carrizo en la opuesta. A Negrete se pasa un poquito. Carrizo recupera la posición. La máquina de Negrete. Vamos a ver lo que pasa. Tiene con arriba un mortal Negrete. Y va por adentro. Daniel Carrizo se va rompiendo. Ahí viene. Le ganó la posición en el frenaje. Se le metió con lo justito. Y ahora marcó una pequeña diferencia. Se acercó. Hace una pequeña diferencia. Diferencia que el que aprovecha ahora es Emiliano Lioz para tratar de cortar junto a Maciel Más, pero por la lucha en el segundo lugar, cada vez más cerca. El Emi perdió un poquito de terreno Santiago Franchini, el Mayo, que ahora tendrá que ver si es con Flavio Vilches, que buscará ese cuarto lugar. Bueno, se viene con todos los muchachos para una nueva vuelta. Último giro para Coco, último para Más, pero último para Dios, para Franchini, para Vilches, se va para el último giro. A ver, a ver, a ver, hasta dónde va Vilches, no podrá superar a Franchini, no le alcanza, no le da. Vamos a ver hasta dónde se queda Negrete. Se queda Gabriel Negrete, se queda el Coronel Molde, lamentablemente se va quedando el piloto de Coronel Molde, Gabriel Negrete, se va a la zona de boxes, pasa Alegría, viene Muguerza, allá va para el último resorte, van a tirarse, a ver, se tira el frenaje, no le alcanza a Vilche, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver, si sí, va a venir la bandera cuadra, se va a elevar, se va a llevar el triunfo César, la lleva Coco, ganó. Claro, Coco, segundo más, pero tercero, la máquina. No, 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 se lo marcaron a Marcelo Muguerza la última vuelta, Ya habían marcado, ganó César Coco, segundo más, pero tercero Lioz, cuarto Franchini, quinto la máquina de Vilches, sexto Cardoso, séptimo Carrizo, va el Recalde también, va a finalizar Gustavo Alegría de la Carlota. Apago el motor para escucharlo mejor. Como si no tuvieras, ¿con qué? Sí, uno no pierde la costumbre, así que viendo un poco acá y bueno, recordando viejos tiempos también. Bueno, te trae muchos recuerdos esto, ¿no? Y sí, hemos ganado varias veces acá, gracias a Dios, y hemos
tenido mucha suerte. Pensando ya en la carrera del 27, el Marcos Juárez. Sí, sí, no, si Dios quiere, vamos a estar terminando todo para el 27, Marcos Juárez, y ojalá podamos tener un buen resultado. Bueno, se viene Rosario, tengo entendido, aparentemente podría ser el autónomo elegido para cumplir con esa fecha que todavía está flotante por así en el campeonato, ¿no? Ojalá, ojalá, y vamos a ver qué pasa y que se pueda hacer una carrera linda y yo creo que el autónomo quedó muy lindo, si bien para muchos tiene algunos detalles, pero bueno. Bueno, pensando en el Torino, ¿en qué se ha trabajado? Y Román está laburando en todo, todo un poco, y mi viejo también, tratando de ver si le podemos sacar un poquito más de velocidad, así que bueno, laburando en eso. Bien lo de Margarito, él es el tercer pista, teniendo en cuenta que recién lleva corrida dos fechas y realmente ya está peleando la punta. El auto es muy bueno, ya lo había demostrado Diego ayer el año pasado, pero lo de Mariano es increíble, ¿eh? Sí, sí, Mariano tiene un futuro enorme y ojalá se le den las cosas. Hoy estaba corriendo Río Tercero y ojalá tenga un buen año como hasta ahora viene dándose y que siga por esa senda que hasta ahora lo viene haciendo muy, muy bien. Felicitaciones, Mancho, gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a vos, Juan, y bueno, saludos. ¿Tuvo recién ahí con el ahijado, con Gonzalo Pérez, no? Sí, sí, estuvimos viendo ahí. ¿Y con el otro ahijado, Sergio Graf? Este es más un amigo. Este es más un amigo, pero bueno. Viendo un poco todo acá. César Coco, un grande y otro grande, los dos. Los dos, grandes, Mira vos, se va nomás la última vuelta de el... Sí, es verdad, vos sabés que lo del pibe es verdad, es así. Se va nomás la última vuelta del repechaje, está ganando Daniel Carrizo, segundo el Flaco Piccini, tercero viene Franco Barucci, cuarto Mauro Rosario, quinto el que está en el sexto, la magia que pertenece a Carlitos Compagnucci. Como dice Mati, es para vos, pibe. Así va nomás Daniel Carrizo, gana el repechaje, segundo el Flaco Piccini, va a ser tercero Franco Banucci, final nomás para el Gordo Banucci, cuarto lugar para acá Mauro Pizarro, más atrás el Recalde, cierran Leiría y Compagnucci. ...20 de mayo... en Bulnes... Festival de Destreza... Jineteada... Folclore... y Chamamé... Organiza... Club Atlético y Social... San Lorenzo... 10 horas... destrezas... 13 horas... almuerzo criollo... 14 horas... espectacular... desafío de jineteada... 15 tropillas, más de 60 montas, 11.500 pesos en premios. Capataz de campo, René Titarelli. Payador, Miguel Julián. Anima, Miguel, el Zorrito Ávila. Folclore con Ramón Silvera, Juan Perdiguera, Daniel Salazar y las guitarras moldenses. Actuación especial de Félix Prato y su conjunto. En Bulnes te espera Supermercado El Puente de Claudia Barroso y José Granero. Excelentes precios, cordial atención y gran surtido en comestibles. Frutas y verduras de muy buena calidad. Fiambres, lácteos, helados, golosinas. No podés dejar de visitar la vinoteca. Artículos de limpieza en general. Productos Lai. Supermercado El Puente. Siempre pensando en la economía familiar. En San Martín 292, teléfono 494-055 de Bulnes. Supermercado El Puente. Este amor que me mata. Este amor que no entiendo. El silencio, el respeto, hacer lo que a ellos les gustaba.
Yo quiero en este momento agradecerles a todos ustedes, a las instituciones amigas, a los pilotos de todas las categorías, la comprensión y a los medios, por supuesto, la comprensión que han tenido para con nosotros cuando nos pasó esta desgracia que se nos fue un amigo del alma, el negro Menguelo, Javier Torres, que ahí pusimos su foto, y que hoy su hijo consideró de que había que tomar la posta y vino a trabajar con nosotros. Yo en definitiva, sin haberlo consultado, decirle chao negro, gracias por todo lo que hiciste y que lo despidamos como él lo hubiese dotado, con el más fuerte de los aplausos y corriendo de la mejor manera posible. Muchas gracias de nuevo a todos, que Dios lo tenga en su santa gloria, y muchísimas gracias por todo lo que hiciste negro por todos nosotros. Gracias a ustedes también, y ahora sí, si quieren rendir el mejor de los homenajes, corran de la mejor manera que puedan, muchachos. Muchas gracias. Autos de la final, los 15 de la final de la clase 1 Torino en pista, señoras y señores, se viene Largada, ahí está Largada, muy buena Largada, el chelo rizó mucho abajo afuera, vamos a Donatón, después de ir tercero, el chelo Rizzotti gana una posición en la largada, lo virló a Ezequiel Viña, gana la yegua Coco segundo, la máquina de Macielito más, pero tercero Rizzotti, cuarto Viña, quinto Liose, sexto Pape, séptimo Francelli, octavo está la máquina de Oscar Ambrogio, noveno el Cuni Arias, décimo va Danilo Cardoso, así viene también Borgatero, va Vilche por afuera, va Carrizo, va Piscini, cierra Franco Banucci, el de Molde, por ahora va ganando la máquina de Coco, las Ensenadas en la punta de la final, a todo nada los muchachos están así, vamos a ver hasta dónde va, se va nomás, se va con todo los muchachos, vamos a ver hasta dónde llegan, por ahora, los muchachos están allí, llegan al final así,
Hay una bomba que vuela por allí, alguien la pegó. Vamos a ver, ¿todos pasaron? Sí, todos pasaron. Por ahora gana Coco segundo. Vamos a ver quién se quedó alguno, no se quedó nadie. Hay una goma en el medio. Vamos a ver qué es lo que pasa por ahora. Viene la máquina de Maciel Más, pero viene Rizzotti, viene Viña. Manda la yegua a Coco. Viene Pape y viene Liose adelante. Ahora está el Cuniaria y aparece la máquina de Franchelli. Ahí viene Oscar Ambrogio. Vamos a ver con Jacobo Bordantelo. Viene también la máquina que pertenece a la máquina de Danilo Cardoso. Así va todo nada. Vamos a ver hasta dónde llega los muchachos. Van por afuera, Oscar Ambrogio. Vamos a ver si puede por la parte de afuera. La máquina del Paloma, competición por ahora, no lo logra. Se queda Maciel Más, pero se queda Maciel Más, pero lamentablemente el de Bulnes. Se queda Maciel Más, pero algún problema tuvo, no. Hay arranque de vuelta, vamos a ver, no sé. Tuvo, pudo mantener la posición con Darío Pape, va Oscar Ambrogio por afuera, va el Cuni Arias y viene Santiago Franchelli. Primero que Coco, segundo Rizzotti, tercero Villa, cuarto Liose, quinto Máspero, sexto Pape, séptimo Cuni Arias, octavo Ambrogio, noveno la máquina de El Mayo, Franchelli, ahora se tiró Oscar Ambrogio. Viene Borgatello de atrás, vamos a ver hasta dónde llega. Por ahora manda César Coco para una vuelta más. Lo va pasando, se va quedando. Problemas en la caja con Maciel Más, pero va perdiendo otra posición más. Ya quedó sexto. Séptimo viene Ambrogio, octavo Arias, noveno Franchelli. Hasta el décimo Borgatello. Cardoso, viene Piscini, Carrizo, Vilche. Se va quedando Franco Barucci. Está todo dado para que siga un podio. A lo rojo y va, y va, y va, y va. Algún problema, se rompió Darío Papés. Es abandono. El ex campeón de la categoría va Carrizo. Va Carrizo que lo quiere superar a Danilo Cardoso. Allí viene Coco, viene Rizzotti, Viña, se mantienen los tres de adelante. Se va quedando con problemas de caja también Maciel Más, pero allí va el piloto de Bulnes. Y lamentablemente Darío Papés, que hace abandono de la carrera. Aquí en la zona de la torre se queda en la parte interna la máquina del de San Basilio. Allí se está quedando la máquina de Jacobo Borgatello. Vamos a ver hasta dónde lamentablemente llega esta posición que por ahora la tiene ganada la final en lo parcial con la máquina de César Coco. Allí pasa la máquina también que pertenece a Emiliano Liose. La abandonaron Papes, Borgatello, Banucci. Lamentablemente ya fueron atención, sale mejor pisado de Marcelo Rizzotti. Vamos a ver cómo se acaba la carrera para ellos. Será el momento del sorpaso, lo estará esperando Rizzotti, como viejo zorro que son los dos. Coco y Rizzotti se conocen de memoria. Viña está expectante allí para ver el campeón de la categoría. Vamos a ver hasta dónde llega. Por ahora van para la novena vuelta. Va Coco, va Rizzotti, va también Viña. Se acerca el millón de dioses. A todo nada los muchachos, A todo nada los muchachos. Se tira Viña, se tira. No le va a alcanzar. Se cerró con lo justo la máquina del Chelo Rizzotti de Coronel Noble. Viene con todo y viene el Cuni Arias también defendiendo la posición. Algún problemita tuvo el loquito. Va, va, Atención que se viene Rizzotti, Atención. César Coco, va Rizzotti, van a la chapa los muchachos, se van cuidando. Atención, Atención con Viña, Atención. Ezequiel Viña que se viene para adelante, señoras y señores. Vamos a ver, está ahí. Si vienen para el último giro, señoras y señores, se acaba la final de la clase 1. Se acaba la final de los compactos de la monomarca 128. Señoras y señores, última vuelta. Coco, Rizzotti. Va también cuarto, Emiliano Liose, quinto, la máquina del amigo Oscar Ambrogio. Un dibujo raro que hace Viña con Rizzotti. Va, 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 Viña, va, Viña, va, Viña, va, Viña. Va el campeón, segundo, segundo.
poco, segundo Ezequiel Viña, va a ganar la bandera, va a ser para César Coco. Ganó, ganó César Coco, segundo Viña, tercero Risotti, cuarto Liose, quinto Ambrogio. No sabemos qué pasó con esa bandera amarilla agitada así en plena recta. Vamos a ver, final para el quinto lugar del Cuni, sexto lugar del Cuni Arias. Maciel Máscaro, Cardoso, Chico, va Flavio Vinci, el Flaco Piccini. Final para la clase 1. Apago el motor para escuchar lo mejor. Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Carnes de ternerita, embutidos puros de cerdo, pescados, verdulería y comestibles en general. En Avenida 9 de Julio, 681 de Coronel Molde, te espera Carnicería Juanjo. Vení, visitanos, seguro que saldrás ganando. En calidad, atención y precios, Carnicería Juanjo, la mejor opción siempre. Veterinaria El Gringo, del médico veterinario Sergio Companuzzi, al servicio del productor agropecuario. Con toda su línea de productos veterinarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, clínica de pequeños y grandes animales. Veterinaria El Gringo, venta de núcleos Betifarma, también alimentos alaminos, venta de grupos electrógenos, compresores, desmalezadoras y bombas de agua. Teléfono 494-112, Veterinaria El Gringo, siempre junto al productor agropecuario. Vamos arribando al final de nuestro programa Bulnes, Trabaja y Crece. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes que nos acompañan los días miércoles para compartir la información de la localidad de Bulnes. A nuestros amigos anunciantes que nos siguen acompañando en este ciclo 2012. También invitarlos a todos ustedes para el próximo domingo al campeonato de bochas del Club San Lorenzo de Bulnes, este campeonato aniversario, ¿no? Así que la invitación ya se ha hecho extensiva. También recordar que el día 19 de mayo se viene la gran fiesta social del Club Peñarol de Bulnes. Nos reencontramos el próximo miércoles, 22 horas, Moldes Cable Color Frecuencia 2, para compartir toda la información de la localidad de Bulnes. También te invito a sintonizar Buenas Ondas FM, la que suena donde vos estás, a visitar nuestra página web totalmente renovada y además de escucharnos en vivo, de enterarte de todas las noticias del ámbito deportivo. Te comento que el programa Bulnes Trabaja y Crece, si no lo pudiste ver a través de la pantalla de Moldes Cable Color, lo podés hacer a través de nuestra página web www.buenasondasfm.com
www.bullnesfestival.com.ar. Allí también nos vas a encontrar para vivir Bulnes Trabaja y Crece. Nuestro Facebook, Buenas Ondas. Ahora sí, me despido de todos ustedes. La cita, próximo miércoles, 22 horas. Chao, buenas noches. Anything can make you sick. Even the good can be a curse, curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse?